и собак. Bueno, la información más importante que tenemos ahorita está relacionada con el inicio de la segunda fase de vacunación, que a nivel de país va a comenzar el día de mañana y en el departamento va a comenzar el día 5 de mayo. En esta fase vamos a estar vacunando a la población de mayor de 70 años. Desde la semana pasada se habilitaron kioscos de registro para que estas personas pudieran registrarse, ya sea por ellos, por un familiar, por un vecino, pidiendo la ayuda de toda la población, que donde quiera que conozca a una persona mayor de 70 años que pueda ser registrada para realizar su vacunación, pues que se haga. El día miércoles, pues ya van a estar habilitados diferentes puntos de vacuna, puestos de vacunación en todos los distritos del departamento, que donde pueden acudir estas personas de mayores de 70 años, los que ya han sido registrados, ya sean los kioscos que han estado funcionando o a través de la página que ha habilitado el ministerio para su registro, que esta es www.vacunacion.gob.gt, y que solo necesitan para realizar este registro tener a la mano su DPI. Estas personas, una vez que ya hayan iniciado la vacunación, si no han sido registradas, de igual manera pueden acudir a estos puestos de vacunación, que se hará su registro previo, se citará, o de ser posible ya en ese momento se registrará y de inmediato procederá a su proceso de vacunación. Los puestos de vacunación van a estar habilitados desde las 8 de la mañana y hasta las 3 o 4 de la tarde, es decir, hasta las 13 o 14 horas. Y queremos pedirle a toda la población, a los familiares, a las personas mayores de 70 años, que precisamente después de los trabajadores de salud ha sido el segundo grupo que se ha definido vacunar, porque constituyen un grupo de riesgo, donde tienen un grupo de comorbilidades. Son personas que padecen algunas enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal, alguna cardiopatía, que han estado muy relacionados con la mortalidad. Es decir, las personas que ya más han fallecido son las personas adultos mayores y que han tenido algún tipo de comorbilidad. Por eso el llamado a que este grupo de personas se vacune, decirle que la vacuna es segura, que como otras vacunas puede tener algún efecto adverso, que está relacionado fundamentalmente con que han presentado fiebre, han presentado enrojecimiento o dolor en el sitio de la inyección, algunas personas han referido sueño, pero que sí es segura, que se deben de vacunar porque el beneficio que les va a aportar la vacuna es muy importante, es muy bueno y por lo tanto es necesario que se vacunen. ¿Existe alguna reacción, doctora, después de aplicar la vacuna? No, después de la vacuna se mantiene en observación alrededor de 30 minutos para observar lo que pueda suceder, pero bueno, ya concluimos una primera fase y lo que fundamentalmente se vio en este momento fue que algunas personas presentaban dolor o en el sitio de la inyección algunos presentaron fiebre o cefalea o refirieron sueño, pero no se reportaron efectos adversos graves y no ha habido ningún otro evento relacionado con la vacunación. Es necesario hacer el llamado a toda la población, a los familiares, a los amigos, a los vecinos y a toda la población en general que acudan a realizar la vacunación para de esa manera poder prevenir la enfermedad. Noticias Izabal.